¿Qué tal todos? Estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Centro Barcelona, Academia de Pique. Hoy vamos a hablar un poco de la distancia de las manos al cuerpo. Pregunta frecuente de los alumnos: ¿cómo sé si mis manos están a la distancia adecuada del cuerpo? Y os voy a dar una pista muy interesante, muy útil para ayudarte a saber eso. Si nos ponemos así derechos y dejamos que los brazos se cuelguen, veremos que el codo queda justo debajo del hombro, ¿vale? La gravedad tira el hombro, el brazo hacia abajo y nos lo deja justo debajo del hombro. Las manos sobresalen un poquito, los músculos de los antebrazos hacen que haya algo de ángulo entre el codo y la muñeca, y así las manos se quedan ligeramente adelantadas respecto al codo, ¿vale? Esto es como la gravedad, la anatomía, es como estamos construidos. Entonces, lo que veréis entre los profesionales cuando se colocan a la bola, que seguramente sin darse cuenta, pero el codo queda debajo del hombro, ¿vale? Queda debajo del hombro. Y así estamos como conservando un poco esa alineación natural del brazo. Esto tiene unas consecuencias para la colocación respecto a la bola y así el arranque, ¿vale? El amateur típicamente, por una serie de causas, típicamente la relación de los tobillos, los pies respecto a las caderas, muchas veces tiene el codo adelantado desde la perspectiva lateral respecto al hombro, ¿vale? Pero no es consciente de ello. Entonces, ¿cómo sabes si tienes las manos demasiado separadas de los muslos? Si me coloco con el codo adelantado respecto el hombro y suelto mi mano derecha, automáticamente quiere volver a alinearse el codo con el hombro, ¿vale? Entonces, si mis manos están separadas, suelto, lo dejo muerto el brazo. ¿Dónde está? El codo otra vez está debajo del hombro, ¿vale? Entonces, si suelto la mano y se me va hacia los muslos, sé que mis manos están excesivamente alejadas de los muslos, ¿vale? Al revés, si tengo mis manos muy cerca de los muslos, casi rozando los muslos, el codo ahora queda detrás del hombro. Entonces, si suelto la mano, se va para adelante, se aleja de los muslos. Entonces, es una manera muy sencilla de comprobar la alineación del brazo. ¿Qué es lo que pasa? Que si me coloco y tengo el codo más adelantado respecto al hombro, para mantener la posición aquí, claro, tiene que haber cierta contracción muscular para aguantar el brazo con esta alineación. No se quiere quedar aquí, quiere estar aquí. Aquí estoy más relajado, ¿vale? Si está aquí, estoy contrayendo los músculos del brazo para poder mantener la mano en esta posición. Si está aquí, no hace falta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estoy excesivamente alejado de la bola, las manos separadas de los muslos. Tendencia inicial, pues voy hacia atrás, ¿vale? Entonces, toda una serie de cosas que pasan en la subida tienen su origen en la colocación, ¿vale? Pero si sabemos cómo debe estar colocado el codo respecto al hombro, suelto la mano y simplemente se mueve lateralmente, no, ni se aleja ni se acerca al muslo. Entonces, aquí sé que tengo los brazos bien alineados, cuelgan más verticales. Con toda la probabilidad, mis pies están más atrás, estoy más inclinado y así mis manos quedan mucho más cerca de los muslos de lo que típicamente se ve con la colocación del amateur, ¿vale? Manera muy fácil, funciona exactamente igual para el pat, ¿vale? Quizás solo con el drive se ve el jugador profesional con las manos ligeramente más separadas de los muslos que con un hierro 7 en las manos. Eso le facilita un poco más la rotación de más que se hace en el drive, ¿vale? Pero es una manera muy fácil y sencilla de comprobar la colocación, la relación manos-muslos y así las consecuencias para el
para el resto del arranque y así el resto del swing, ¿vale? Codo debajo del hombro, si sueltas la mano debería ir lateralmente, no debería ni alejarse ni acercarse al muslo. Es una buena manera de saber que los brazos están bien situados y así las manos respecto a los muslos. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, espero que te haya gustado y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.